Pablo trabajaba de noche y el día predicando otro día. Gusto yo mucho de San Pedro. Cuando iba huyendo de la tarde, le apareció nuestro Señor y le dijo que iba a Roma a ser crucificado otra vez en Cubares. Ninguna rezamos esta fiesta, en el breviario carmelitano estaba esa fiesta de los Cubares. Ninguna vez rezamos esta fiesta a donde esto está, que no me es particular consuelo. ¿Cómo quedó San Pedro de esta merced del Señor lo que hizo? Irse luego a la muerte. Y no es poca misericordia del Señor hallar quien se la dé. Oh, hermanas mías, que he olvidado debe tener su descanso, y qué poco se debe de dar de honra, y qué fuera debe estar de querer ser tenida en nada el alma donde está el Señor tan particularmente. Porque si ella está mucho con Él, como es razón, poco se debe de acordar de sí. Toda la memoria se le da para cómo más contentarle, y en qué o por dónde mostrará el amor que le tiene. Para esto es la oración, hijas mías, fíjense en esto. Para esto es la oración, hijas mías. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Para esto es la oración, hijas mías, de esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan siempre obras. Mirad que importa esto mucho, más que yo os sabré decir. Poned los ojos en el crucificado, y haráseos todo poco, si su majestad nos mostró el amor de tan espantables obras. Y acabamos ya. Y tormentos, ¿cómo queréis contentarle con solo palabras? ¿Sabéis que ser discípulos de verdad? Hacerse esclavos de Dios, a quien señalados con su hierro que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como Él lo fue, que no les hace ningún agravio ni pequeña merced. Y si a estos no se determinan, no hayan miedo que aprovechen mucho, porque todo este edificio, escuchen esta palabra, porque todo este edificio, como he dicho, es su cimiento humildad. Y si no hay esta muy de veras, aún por vuestro bien, no querrá el Señor levantarle muy alto para que no se todo en el suelo. Así que, hermanas, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas. La menor de todas. El farolillo rojo. Así que, hermanos, para que lleve buenos cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya, mirando cómo, por dónde las podéis hacer placer y servir. Pues lo que hicierais en este caso, hacéis más por vos que por ellas, poniendo piedras tan firmes para que no se caiga el castillo. No sabemos que cuando hacemos el bien a los demás, nos lo estamos haciendo a nosotros sobre todo. Que el amor a nosotros mismos precisamente consiste en hacer bien a los demás, porque entonces refluye sobre nosotros. Y ahora sí que termino. Torno a decir que para esto es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar. Porque si no procuráis virtudes, y hay ejercicio de ellas, os quedaréis siempre enanas, enanas. Y aún plega a Dios que sea solo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, descrece. Porque el amor tengo por imposible que se contente de estar en un ser, a donde le hay. Nada más. Vamos a ver. Como bien es algo maravilloso. Y así vienen los santos. Y así podríamos llegar nosotros también. La última fórmula, lo último que les digo ya en este cursillo de este año, es lo que me dijo ayer una monja que estuvo muy acertada. Vamos a por todo, pero hasta donde Dios quiera. Hoy me han dicho, vamos a por todo, hasta la séptima hora, vamos a por todo, que no sabemos cuál es, pero hasta donde Dios quiera. Porque tenemos una predestinación en saber cuál es. Puede ser que sea la tercera, puede ser que sea la cuarta, puede ser que sea la quinta. Si supiésemos ciertamente que es la quinta, de ninguna manera podríamos desear la sexta. Estaríamos en contra de la voluntad de Dios. Esto es lo que nos ha dicho Santa Teresa, que contra la voluntad de Dios no hay nada. Pero como no sabemos cuál es, pues vamos a seguir tirando, pero totalmente convencidos de que llegaremos, si somos fieles, a la medida de la nación de Cristo, unos más y otros menos, según la predestinación que tengamos de toda la eternidad. Pidámosle, eso sí, ahí no metemos la pata, pidámosle que se desarrolle en nosotros la gracia santificante hasta el grado que tiene determinado para nosotros desde toda la eternidad con su voluntad antecedente y según la medida de la nación de Cristo. Ahí no hay metido una pata, porque no pedimos la séptima morada. Pedimos el grado nuestro, el que sea, que no sabemos, ese sí, pero que lleguemos según su voluntad antecedente, que no nos quedemos a la voluntad de consiguiente, porque en ese caso habríamos quedado en mitad del camino y no habríamos cumplido del todo la voluntad de Dios. Si a la hora de la muerte no hemos llegado a la voluntad antecedente de Dios, al grado de nuestra predestinación, lo que falte habrá que suplirlo en el purgatorio. Pero con esta tremenda diferencia, que allí no hay mérito, allí saldremos limpios, pero con el mismo grado de gracia y el mismo grado de visión beatífica después que teníamos andar. Nada. Vale la pena ahora. Hijas mías, decía Santa Teresita escribiendo a sus hermanas, que no tenemos más que esta vida. No perdamos el tiempo, que no tenemos más que esta vida. Que si se nos escapa esta vida, se acabó, ya no podemos más. Santa Teresita, buena discípula de Santa Teresa. Ah, sí. agibos divi gracias a un nuevo Deus, por no haberse destruido, y eso reina en el século, Amén. Bueno, un poquito hemos pasado, pero no importa. Hasta allá.